Bueno, José, ¿qué está pasando? Pues nada, que Cuéntamelo, el otro día no tuve un accidente laboral. espérate. Buscando la senda, ¿no? Tú no querías. No, no quería porque no se puede, ¿vale? No se puede embarcar un pez de eso y es mucho rato lo que tienes que pegar ahí de sufrimiento para no poder llevarte y disfrutarlo. Pero bueno, al final está bien, nos gusta, ¿no? Sí, hombre, al principio sí, después ya. Sí, luego, al final se pone pesadilla la cosa. Pero bueno, al final, combate y un pescado de esos está bien, de vez en cuando. Muy de vez en cuando, de una vez. Sí, bueno. Como mucho. Con juego, o sea. No, entonces, bueno, José. Me estoy riendo porque llegó aquí Sultán. Te estrena el carrete, te estrena el estudio Ocean Bar. El carrete está ya. Te lo has desvirgado. Sí, no quería decirlo yo, pero te lo he desvirgado. Me lo has desvirgado. Bueno, venga. Pero bueno, tocaste el líder. No, no me digas. Pero bueno, también por las circunstancias. Sí, claro, no puedo. Tampoco lo hicimos perfecto porque no queríamos embarcarlo, no podíamos. Queríamos intentar quitarle el jig, que eso es muy difícil. Queríamos meter el bichero por la boca, pero. Total. Y salimos todos a ver pescado. Después de hora y media, pues queríamos verlo. Nadie se quedó al timón ni nada, pues bueno, a verlo. Y al final rozó ahí la plataforma de baño. Ya cuando estaba a puntito, ¿no? Sí, estaba ahí, estaba a la vista. Bueno, ya lo veréis, el vídeo y. Estaba ahí. Estaba bien. No, me sorprendió. Bueno, me sirvió para adaptar la caña. El equipo. La verdad es que me ha sorprendido, tela, esa caña. La cogí para pescar un poco a más fondo. Que es el lago profundo, ¿no? Claro. ¿Qué caña es? Es la Low Bump 634 sólida, la STS. Un cepino. ¿Y el carretito? El carrete, menos mal que te cogí el carrete. Porque el carrete del L50 de Estudio Ocean Mar. Una versión. Sin justo y tal. Y. Rosita. Carrete, un carretazo. Bueno, no sé si se verá el vídeo cuando le meto el dedo a la palanca, porque llega un momento que eso pesa en peso muerto, ¿sabes? Y no puedes, no puedes bombear en una caña de esta. Y le aprieto como si fuera una llave inglesa a un tornillo oxidado, ¿no? Yo le meto la mano ahí, le meto el pulgar y el carrete está perfecto. Yo tengo la mañana luego pescando ahora, como si no hubiese pasado nada. De eso se trata. Entonces, bueno, José, después de esta experiencia con los atunes y este equipo, ¿cuáles crees que son las tres fases que hay que gestionar cuando peleas una tuna del lobo? La primera es aguantar la primera carrera fuerte. Una clavada. Para eso me vino muy bien ese carrete que tiene mucha línea. Aguantar. Bueno, al principio no puedo hacer mucho. Aguantar. Aguantar. Normalmente. Presionas todo lo que puedas. Normalmente el bicho, cuando nos clavan, no se entera. No, al principio no. Al principio se queda un poco. Yo mismo dije, pues sí, una vaporeta, tengo suerte, y una vaporeta de 8, 10, 15 kilos, pero ya, luego ya. Cuando le pinchó bien, ya sí metió la primera carga. Luego subió dos veces arriba. Se subió, estábamos 150 metros aproximadamente. Subió, volvió a dejarse caer. Ahí yo voy a hacer mucho. Pues aguantar, aguantar, aguantar. Y ya cuando se bajó una segunda vez para abajo, pues ya se quedó más. Ya empezó a los círculos esos que hacen ellos, ya notaba. Y ahí fue cuando tuve que apretar de carrete y a morir. Esa es la peor fase. No, 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 espérate, espérate. Sí, esos pesos tú lo sabes, son pesos muertos. O sea, no te ayuda a nada, al revés. Como pierdas la concentración en ese momento, se te vuelve a bajar al fondo otra vez. Es levantado, usar voz. Tienes media hora que dices, no puedo ceder, o sea, no puedo relajarme con la mano, apretar y tal, porque otra vez se me va a hacer y tengo que empezar de nuevo. O sea, esa es la peor media que puede. Pero bueno, mira, lo vimos. El pez se llevó allí. Ya está, lo veremos a ver otro día, ¿no? Lo veremos otro día, claro. Joder. Entonces, bueno, la primera fase, la clavada, que hay que aguantar las primeras carreras. El segundo es
tener buena gestión al timón. Hombre, el patrón de la CBP Pica, pues patrón. Es muy bueno. Me estuvo ayudando en el barco en todo momento, dando instrucciones, porque iba muchas veces marcha atrás, estaba el tiempo regular, viento, pues no. Gestiona un poco todo eso, que no te vacíes la red. Si lleva un carrete como estos, ¿qué le caben estos? ¿500 metros? Sí, lleva los 500 o 600 metros. ¿Línea? P3, de Taiwán, el 4 euros. 4 euros. Que no fui capaz de partir, ¿eh? Hubo un momento que dijimos de partir. Voy a tirar a romper. Porque nos pilló el amanecer y vamos a perder media mañana. Es que tira a romper, incluso tiramos con el barco. No fuimos capaz de romper P3. Me sorprendió. Sí, 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 un P3. Y sobre todo lo que nos hablamos siempre, las 4 hebras. Estoy ya no cansado, pero todavía me sorprende cómo nos llega el carrete empanzado de sal por dentro. Y es que le meten líneas de 8 hebras, además de mala calidad, muy gruesas, que chupan agua, y cuando están recogiendo y todo eso, agua para dentro. Cortaba la corriente como un cuchillo. Efectivamente, un P3, que ya es gordo, con 4 hebras, no deja hueco en su interior para chupar agua. Y cuando empieza a pasar por la anilla y por el carrete, tú pones el río, empieza a chorrear agua. Entonces, bueno, importantísimo, las 4 hebras, y no es que lo diga yo, es que lo dicen los japoneses, que de esto saben un poquito más que nosotros. La fuerza ya la vi, yo digo, un pibe, vamos, eso de 4 hebras débiles, no, si es malo, sí. Y un buen hilo de 4 hebras, me tiene que medirle mucho. Ha visto el barco. Y ya, lo siguiente que me gustaría comentar es el bombeo con estos peces. Que gente tira así y así. Hombre, parece una caña, no es una caña para eso. O sea, tenemos una fuerza de bombeo como si llevásemos una caña de curricán de altura. O el bombeo es como, bueno, ya lo, en muchos videos que aparece se ve. Bueno, es más de garrete que de caña. Uh-huh. Es tirar hacia atrás, defiende la aguantar postura, la para que no vuelva a caer el pez abajo. Defiende. Al final así, a media vuelta, defiende, pero es hacia arriba, tirando hacia arriba. Pues más de garrete que de caña. Aunque hubo entero momentos, bueno, que poquito, la caña, a mí ya te digo que me sorprendió, que era capaz de bombear un poco. De traértelo. Sí, sí, la caña tiene mucho poder aquí. Y sí, es que fijaros, una caña maciza de este diámetro, a esta altura, la fuerza que tiene, ¿eh? La caña es muy especial. Tiene mucha fuerza atrás, tiene una punta en su aída para bailarlo allí, pero tiene muy bien. Sí, y sobre todo que no es un palo, sino que es muy progresivo. Cogerlo por ahí. O sea, la puntera, fíjate, la puntera, no, ya está. Y aquí para hablar esto. Eso se puso serio. Esto se puso serio. Y la última fase que hay que solucionar cuando está peleando un bicho de este calibre es el abordaje, o como se suele decir, el echarnos arriba. O sea, coger. Si lo quieres soltar. Lo quieres soltar, porque en este caso tampoco se puede marcar dos veces. Si pudiésemos marcarlo, tendría que estar uno al timón, seguiría uno al timón, separando un poco el pez, porque al final lo que nos pasa es que rozan el casco. Estamos todos asomados para ver el pez, porque sabemos que no lo vamos a marcar y queremos verlo, pues antes de soltarlo, ¿no? Claro, pues estamos todos asomados. Al final me roza en la plataforma de baño. El patrón tiene que estar siempre pendiente de dar un puntito. Sí, puntito. Igual, ese es el caso que queramos. No, y a la hora de soltarnos, porque la única manera de subirte un atún de tres cifras a la banda tiene que estar derrotado. Sí, sí, no, sí, el pez ya estaba bueno para el oro. Pues eso, la gatada, Jaén. Sí, 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 lo cogió de la boca, pues soltar y trincar y oxigenar un poquito y correr. Está bien así, nos vimos todos y y el bicho. Bueno, porque se llevó el niño, pero bueno. Eso te cambió, ¿eh? Me duele por allá porque yo creo que iba tragado, o sea que. De todas maneras, este tipo de anzuelo, los anzuelos que he utilizado para el nose son anzuelos finos, son muy resistentes, son anzuelos finos. Y a la corrosión al final acaban cayendo muy pronto. Sí. Y más si es un jig de 400 gramos como el que llevaba, eso acaba tirando en cuanto. La seguida de mar, las heridas, en la blanda de herida. Y eso cae, entonces. Pues, pero que se le cae. Sí, sí, sí. Lo malo que va a caer es lo como a
No creo. Bueno. Entonces, bueno, pues recomendaciones para esto en tres palabras, José. Lo primero, si quieres buscar atún Anglo, o una caña potente, una caña fiable. Hombre, esta o tu hermana mayor, la 635, incluso la 638, no sé si es para esto. Y el carrete, esto es fundamental. Como en estudios de mamá, a mí me ha dejado. Ya te digo, esta carrete como si no hubiese pasado nada. Otros carretes hubiese sufrido. Seguro. Mucho hilo. No nada, ¿no? Que te lleva a arrojar uno. Sí, estoy mirando. Ahora mismo no está el que yo estoy buscando. Pero bueno, ya aparecerá. Especial tuya. Sí. ¿Qué la lleves en otro colorcito? No, bueno, me da igual. Te puedo quitar este todavía. Voy a seguir quitando el carrete. Bueno, ya te lo tienes que quitar. No te lo crees. Nada, y ya veréis en el vídeo. Equipo, línea. Línea 4 hebras, P3, P4, no lo mejor, si queréis solo esto. Y yo llevaba un bajo de 0,57, tampoco llevaba una barbaridad. Mm-hmm. 0,60, 70 iría soldado. Y si al final un 0,50 en pelágico, 0,60, para partirlo, te tengo. Pues yo no pude, ya te digo, no pude partir la línea, o sea que estando los nudos bien hechos y todo, es muy difícil que rompa. Importante, la anilla de Noasi. Anilla cerrada, anilla abierta, el nudo este de oruga, ¿eh? Sí, nudo de oruga. El nudo es muy fuerte. Y las anillas para los así las destrozan más. Destrozan más, llevamos. Son, para el tamaño que tiene, son las más fuertes del mercado mismo, o sea, las que dan más, más libras. Tenemos hasta de 1200, creo. Para que te tires para abajo. Levantado un mueble con una grúa. Bueno. Pues nada, José. Nos veremos en la próxima tortita. Sí. Sí. Lo próximo una chenita, ¿no? Sí, eso vamos. Bueno, me lo mentó, chenna. Y dale like, no se olvide, ¿eh?